aparente giro o no tan aparente giro que ha dado España su política exterior con respecto a Venezuela. Vamos a ver, ha sido prácticamente un giro de 180 grados, porque ya sabéis que España, digamos, apoya al presidente Guaidó, ¿no? El presidente Guaidó de la Asamblea. Y bueno, ahora ha tenido una serie de movimientos que voy a detallar, que han sido un cambio de embajadores, es decir, han quitado al embajador Jesús Silva, que como recordaréis le habían declarado ya persona non grata en Venezuela, porque mantenía reuniones en la embajada con también con personas de la oposición, acogió a Leopoldo López y le dio asilo diplomático, y lo han cambiado por Juan Fernández Trigo, que es el embajador que desempeñaba el cargo en Cuba y que fue un poco el que inició un nuevo periodo de relaciones diplomáticas con Cuba. Después se ha visto también que el representante español en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, digamos, ha matizado mucho el tono al hablar de Venezuela y al hablar de Maduro, a pesar de que, como sabéis, pues esta comisión depende de Naciones Unidas, y para Naciones Unidas Maduro tiene un régimen en donde se sigue torturando y violando claramente los derechos humanos. Y la guinda de este cambio ha sido el viaje de Borrell, que es el representante de política exterior de la Unión Europea, a Venezuela, en donde llevaba una propuesta que ha irritado a la oposición, a los 37 partidos de la oposición, y digamos, proponiendo a Maduro el que suspendiera las elecciones previstas para el 6 de diciembre y las aplazara con objeto de que se pudieran garantizar, digamos, pues una transparencia y una libertad que efectivamente no aparecía en todo eso. Bien, entonces la duda que se ha generado a nivel internacional, tanto en Bruselas como en España y tanto en Venezuela, es si Borrell viajaba a Venezuela comandado por la presidenta de la Comisión, o bien era un viaje realmente coordinado, no con los países de la Unión Europea, sino coordinado con el gobierno español. Entonces, general, ¿tú cuál crees que es la repercusión que tiene o que puede tener para la imagen y el prestigio de España en Iberoamérica esta, digamos, este cambio de tercio por parte del gobierno? Bueno, efectivamente es un cambio de tercio, un cambio de cuarto, que se explica precisamente en la práctica, en lo práctico, porque es que realmente yo ya no sé ni cuántos años llevamos aguantando a Maduro, que es el vencedor contra la transparencia y la libertad. Realmente no hay quien pueda con él, y parece que todo lo que se puede hacer o se debe hacer o se quiere hacer, se pretende hacer, debe ser dialogando con él, porque enfrentándose con él parece que sí, no parece que haya manera de moverlo de su sitio ni de sus decisiones en la propia Caracas. Realmente, por lo demás, Borrell no creo que se pueda desprender de su sustancia de representante exterior de la Unión Europea y ir exclusivamente como representante español. Yo creo que eso no es posible. Bueno, esa es la duda que se ha generado, porque realmente en la carta que han escrito, digamos, 250 personas a la Comisión Europea, la presidenta alemana de la Comisión Europea, lo que señalan es que para ellos, desde este momento en adelante, España ha dejado de representar el eslabón que tradicionalmente significaba, desde la época de Felipe González, en las relaciones de los países iberoamericanos con la Unión Europea. Bueno, todavía sigue en vigor, que yo sepa. Sí. No se ha negado que Pedro Sánchez ha reconocido a Guaidó realmente como presidente de hecho, igual que toda la Unión Europea. Eso no se ha negado.
en sí, absoluto. Aparte de eso, la suerte que ha corrido la comisión diplomática que ha ido detrás, los dos que han ido detrás de Borrell, verdaderamente, que ha sido hacerles el PCR y decirles falsamente que lo tenían positivo para que no puedan hacer nada. Entonces, da una idea de cómo ha recibido verdaderamente el madurismo, verdaderamente, esta iniciativa, si es que es una iniciativa de Borrell. Claro. Y tú, Ana, ¿cómo ves el viaje de Borrell y su propuesta de retrasar las elecciones del 6 de diciembre? ¿Tú consideras que es una, cómo decirte, una especie de ayuda a Maduro para digamos, para que se democratice, o realmente es una cortina de humo con objeto de tratar de darle ciertos visos de legitimidad a unas elecciones que nacen con un defecto de origen increíble? Pues me has leído el pensamiento, Diego, en la segunda parte de tu pregunta, porque iba precisamente a plantearte la hipótesis de que quizás lo que nos están mostrando en la diplomacia pública, como ocurre en muchos casos, efectivamente no sea más que una cortina de humo que busca otros objetivos, entre ellos incluso el de ayudar a Maduro a legitimar su proceso electoral. Y desde luego no tenemos claro qué es lo que han hablado ni qué es lo que realmente ha ido allí a hacer el señor Borrell. Lo que sí sabemos es que más que un giro, hasta ahora no vemos realmente un giro que sería clave en el asunto, que es que España, el gobierno español, en un determinado momento se pusiese del lado de la democracia. Y como tú bien decías antes, Borrell, pues quieras que no, es difícil que se separe completamente de esa identidad de antiguo miembro del gobierno del que ahora pues tenemos una prolongación, y que además, pues bueno, quiero decirte, forma parte además de un entorno político que ha estado siempre apoyando la dictadura de Maduro. Sí. Y no nos olvidemos otro dato, Diego, que es que además del Partido Socialista ayudando tradicionalmente a Maduro, ahora tenemos en el gobierno un vicepresidente y unos cuantos ministros que están muy, 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 muy interesados en que no le pase nada a Maduro, porque entonces tú sabes, vete a saber, Maduro, qué papeles tiene que podrían amargarles la vida sobre ellos. Hombre, por aquí, la amistad tan intensa, sí, que han tenido antes incluso de que Podemos existiese como partido. Hombre, aquí realmente tenemos que el tema de Barajas, de Delcy Rodríguez y sus maletas, realmente no ha tenido una explicación plausible. Pero ahora me gustaría, en general, que en toda esta movida diplomática política del gobierno español, en coordinación, al menos aparente, con el delegado para los asuntos exteriores desde la Unión Europea, señor Borrell, lo que sorprende es que el que ha tenido un protagonismo durante todos estos años atrás en este asunto, que es Zapatero, sorprendentemente se ha puesto a un lado. Entonces, yo no sé si pensar que es ya una figura demasiado quemada y la ha relevado Borrell, o realmente Zapatero se ha ocupado en otros temas, porque esta semana ha tenido una sorpresiva reunión sobre el tema venezolano con el secretario general del PP, el señor Egea. Yo francamente creo que Zapatero está quemado completamente en el tema de Venezuela. O sea, que relevado por Borrell o no relevado por Borrell, al primero que no le interesa ya la continuidad del apoyo zapaterista es al propio Maduro, porque se ha quemado en todo este tiempo. Yo creo que nadie, entre otros yo y muchísima gente, no pensábamos que iba a durar tanto este tema. Realmente ya quemaba a Zapatero y a muchísimos más. Pero yo sigo insistiendo en algo que es un poco de discrepancia con el querido Ana, que es el tema de que Borrell pueda actuar por su cuenta. Porque efectivamente en
adjetivaciones populares, verdaderamente así para entendernos, que ustedes me perdonen, realmente Borrell es un rojo y la presidenta de la Comisión Europea, la verdad, es todo lo contrario. Realmente, pero yo no creo que ninguno de los dos puedan actuar por iniciativa propia y de manera personal. Hombre, está claro, general, que no pueden actuar de jure por iniciativa propia, pero lo que pasa es que hay dos datos que hacen el tema muy sospechoso. El primer dato es que precisamente los grupos de la oposición acusan de que el viaje de Borrell no se habían enterado hasta que Borrell estuvo allí. Entonces, no es la norma de la Unión Europea en estos desplazamientos diplomáticos y políticos a otros países que no haya un aviso. Ese es un tema. Y después, que cuando se produce inmediatamente el viaje, lo primero que hace Bruselas, la Comisión Europea, es citar a Borrell para que explique qué es lo que ha hecho allí. Entonces, no se sabe si es que estaba el viaje previsto o no estaba previsto, pero hay, ¿cómo decir?, como una especie de sospecha. Entonces, claro, lo que sería gravísimo, efectivamente, y yo estoy de acuerdo ahí con lo que dices, es que si se hubiera producido este viaje sin el permiso de la presidenta de la Comisión o fuera comanditado por la Unión Europea, lo que a mí me parece evidente es que es un motivo suficiente para que este señor cesara de su cargo, porque ha actuado en connivencia con un gobierno, no con los 27, que eso es el problema. Es que no lo sé, porque realmente la misma indefinición del contenido del cargo de alto representante de asuntos exteriores, que no pertenece al gobierno, a la Comisión Europea, y que depende directamente del presidente del Consejo, yo no sé cuáles son sus atribuciones y sus posibles iniciativas. No lo he sabido nunca, porque si el gobierno, la Comisión Europea, tiene su propio ministro de Asuntos Exteriores, ¿a qué viene eso del alto representante de Asuntos Exteriores? ¿Es para que tome él las iniciativas en Asuntos Exteriores y luego le sigan? ¿O es para que pida permiso para hacerlas? Es que no lo sé. Claro, bueno, en todo caso, pues en las de próximas... De cualquier manera, hay una cosa, insisto, sí, que es el punto de vista práctico, y es que Maduro es invencible. Bueno. Que puede haber recibido verdaderamente sugerencias Borrell, como alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha recibido sugerencias de, oiga, tenemos que hacer medio las paces o dialogar con este hombre porque no hay quien lo mueva. Ya, hombre, si sigue realmente la comunidad internacional por el mismo camino, no hay quien lo mueva. Lo que es evidente es que, bueno, pues los hechos que ocurren en Venezuela están ahí, y que realmente la permanencia de Maduro en el poder pues significa realmente un desafío a lo que es, digamos, la percepción de la comunidad internacional. Y de cualquier manera, sean cuales sean o hayan sido el propósito del viaje de Borrell, realmente el envío de sus representantes, realmente a los cuales se ha mentido sobre el resultado de su PCR, declarando el positivo, lo que no es verdad, inutilizándole su misión en la propia Caracas, realmente yo creo que es un fracaso, sea cual sea el propósito que le ha guiado. Porque Maduro y el madurismo realmente se siguen comportando con la misma chulería realmente que lleva comportándose 5 años. Muy bien. Bueno, pues yo creo, Ana, si no tienes nada más que decir sobre esto, o si... Bueno, yo solo añadir, bueno, en teoría ya sabemos que la causa, o sea, el móvil del viaje es proponer que se retrasen las elecciones 6 meses. Un asunto que, por otra parte, pues por ejemplo, un dirigente opositor como Capriles pues ha dicho que, bueno, pues podría ser, o sea que tampoco está tan unida la oposición en el no. Pues a lo mejor Borrell ha ido con esa historia, incluso a lo mejor para fomentar un diálogo, pero claro, dado los antecedentes de socialistas, pues no lo vemos bien. Y desde luego ha habido mucha información que ponen de relieve un malestar sobre su forma de proceder en este asunto, que tampoco nos tenemos que tomar en serio, dicho sea de paso, porque a pesar, general, de que efectivamente no es que puedan actuar solos, pero hay ese viejo principio no escrito en la diplomacia y en la Unión Europea, hasta ahora lo ha llevado
bastante a rajatabla también, de que aquellos países que han tenido una influencia y siguen teniendo una esfera de influencia por circunstancias históricas y culturales, etc., pues son, digamos, los que tienen, se les reconoce una voz preponderante en los asuntos o los problemas de ese país, es decir, España en Venezuela. Y este principio se ha mantenido. ¿Que se ha mantenido en el de Venezuela? No, por ejemplo, en el de Libia. Y el resultado es que tenemos a Italia y a Francia contribuyendo a que la guerra en Libia no se acabe, porque Francia, en este caso, ha ido a invalidar el principio de que Italia, la potencia colonizadora, es la primera que tiene voz en ese asunto. Claro. Bueno, pues tú mencionas a Enrique Caprile y realmente ese es otro de los indicios que yo tenía respecto a esto que hemos estado tratando. Y es que cuando Enrique Caprile deserta de la plataforma de 37 partidos de la oposición, la euforia invade el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Lo cual, claro, pues una acción de este tipo realmente da unos indicios muy claros de qué es lo que está deseando el gobierno español, que es lo que habéis expresado. Si os parece.